Hola, qué tal? Bueno, quiero compartir con vosotros la experiencia, la mala experiencia que he tenido hoy en Amazon eh, y contaros un poco cómo ha sucedido para que también vosotros evitéis que os pueda pasar algo de este estilo, ¿vale? Estoy eh, pues con las últimas compras ya para las navidades y los regalos y he decidido comprar esta tarjeta eh, que es una tarjeta estupendísima de, de, de una tarjeta gráfica, ¿no? El, lo que me ha enfadado mucho es que me han engañado. Eh, y sobre todo cómo amazon me ha conducido a que me engañasen vale yo he buscado esta tarjeta y he encontrado este resultado en el cual amazon ponen ellos aquí su marca vale su propio nombre dicen oye amazon choice esta es la lección de amazon recomienda productos con buen precio y opiniones positivas vale lo que ellos me decían es que ellos como amazon me recomendaban esta elección. ¿vale? Además, me presentaban aquí en pantalla que esto tenía 10 valoraciones positivas. Este ha sido el segundo engaño que Amazon me ha hecho. Y el tercero es que me decía que estaba cubierto por la garantía. Y dice, nuestra garantía cubre la entrega puntual y el estado de tus artículos. ¿vale? Bueno, pues yo he comprado esto y me he ido ya tan contento a comer ya había terminado mis compras navideñas y iba a recibir en pocos días entre el 5 y el 8 de enero mi tarjeta vale bueno eh, al rato después de comer he mirado mis pedidos ya lo había visto anteriormente estaban correctamente el pedido estaba ahí el, eh, realizado y eh, posteriormente después de comer miro y el pedido no aparecía en mis pedidos y era extraño, ¿no? ¿Cómo es posible que, que, que no estén mis pedidos si lo acabo de hacer hace un momento, ¿no? Entonces, eh, he llamado a Amazon y me he quedado completamente eh, sorprendido, ¿vale? Eh, me dicen que el, el pedido se ha cancelado y busco yo, de pronto el comprador ya no existe, este que veis aquí, MainShu, ha desaparecido. Eh, y, y le digo a Amazon, bueno, eh, bien, ¿dónde está la, la garantía que me habéis dicho? Esta, nuestra garantía cubre la entrega puntual. Esto viene aquí, ¿no? Como podéis ver, eh, nuestra garantía asegura que los productos lleguen, ¿vale? En buen estado y dentro de los plazos de entrega previstos. Bueno, pues eh, me dicen que nada, que me olvide, ¿no? Y entonces digo, bueno, pero vamos a ver, eh, yo cuando he hecho la búsqueda de mi producto, de todas las múltiples opciones que había, tú con tu nombre, has dicho yo, como Amazon, elegiría, ¿vale? Elegiría este producto. Recomienda productos con buen precio y opiniones positivas. Eh, me dicen, no, bueno, esto significa realmente que, que es el best match, ¿no? O la mejor que encaja con la búsqueda que has hecho. Y digo, no, no, o sea, aquí no pone best match. Ni ves ni result, ni mejor resultado, ni de esto. Aquí lo que pone es que tú con tu nombre, con eh, igual que si yo hago una recomendación con mi nombre, te digo, oye, yo te recomiendo esto. Tú me has dicho, yo como Amazon elegiría esto, ¿vale? Y me has conducido a este resultado. El segundo engaño, aquí muy importante, es que estas valoraciones son fraudulentas, son mentiras. Es decir, este vendedor es, nunca ha vendido este producto y lo que he descubierto después de hablar con Amazon es lo mal que funciona este sistema. Es decir,. Estas 10 valoraciones no son de 10 ventas con éxito de este vendedor, de este producto. No, señor. Lo que acabo de descubrir ahora es que estos son 10 valoraciones de cualquier otro vendedor que sea legítimo y que haya vendido este producto. Esto no es la experiencia de usuario con este producto eh, o, o, o con este, esta venta, ¿vale? Esto simplemente son valoraciones de gente del producto. ¿Vale? Pero como todos sabemos la experiencia de usuario de un producto va mucho más allá de que si el producto funciona o no. es la experiencia es la suma entre el producto y quien te lo vende. vale Porque si el que te lo vende te lo entrega bien o si el que te lo vende si te falla el producto te lo reemplazan rápidamente y todo esto, todo esto mejora tu experiencia de usuario ¿vale? y hace que al final termines con estas. pero resulta que estas estrellas no son de este vendedor, son genéricas. Entonces, Amazon me ha vuelto a engañar aquí, ¿vale? Primero me ha recomendado esta frente a otros vendedores y además le ha puesto aquí 10 valoraciones que no corresponden a este vendedor, ¿vale? Por lo visto, funciona así en general Amazon. Bueno, pues muy mal, ¿vale? Porque hay gente que vende a coste o, o incluso a pérdidas para conseguir al principio determinadas buenas valoraciones y luego ya poner el precio justo. Pero resulta que tú te puedes coger por toda la cara las valoraciones de cualquier otro vendedor legítimo que haya hecho buenas ventas y tú simplemente vendes el mismo producto de forma fraudulenta y directamente las estrellas ya te las quedas, las de otros vendedores. Pues esto no tiene ningún sentido. Para mí esto es nuevo. Y lo tercero es que Amazon ponía aquí claramente ¿eh? que el producto estaba eh, cubierto por su garantía y que la garantía cubre la entrega. ¿Vale? La entrega puntual y el estado de tus productos. Y cuando vienes aquí al detalle, ves que eh, nuestra garantía asegura que los productos lleguen. ¿vale? A mí no me va a llegar el producto, ¿vale? Me lo han dicho ellos claramente. Entonces, es el tercer engaño que se ha producido aquí, ¿vale? Por lo tanto, no creo que aquí simplemente sea un hecho de decir, bueno, se nos ha colado un vendedor ilegítimo o fraudulento y ya está, mala suerte, no, Amazon. Es que me habéis conducido vosotros ¿eh? mediante el sistema de recomendación de diciendo, diciendo que era tu elección, ¿vale? Debido a valoraciones positivas, que encima aquí estaban las valoraciones positivas y que encima estaba cubierto por, el, por, por vuestra garantía. ¿Vale? Pues me parece bastante mal que directamente después de haber hecho una compra y en estas fechas. Y además, lo que también me da bastante rabia es que he tenido yo que ser el que llamase Amazon. Es decir, lo normal es que si tú en tu plataforma se te ha colado alguien fraudulento y ha vendido a varias gente lo que sea ¿vale? Eh, y se ha producido un fraude, lo normal es que tú tomes la iniciativa. Llames a los, a los compradores y le digas, oye, mira, ha habido este problema, eh, no vas a recibir el producto, ¿vale? Eh, y se debe a este problema y como mínimo te disculpes, ¿vale? Pero he tenido que ser yo el que descubra el problema, el que llame a Amazon, que diga qué está pasando aquí, el que yo al final les levanta que aquí tienen un vendedor fraudulento, el que ellos no solamente tengan un vendedor fraudulento, es que tienen tres, tres llamadas a la atención hacia mí como usuario para que elija el fraudulento frente a los legítimos, ¿vale? Y he tenido que ser yo el que tome la iniciativa de todo, porque, ya te digo, si yo me hubiese confiado, aquí no llega nada en las fechas que se esperan y no hubiese habido ningún regalo, ¿vale? Así que estoy muy enfadado, esto no puede funcionar así, y sobre todo, oye, pues es que al final... Yo creo que cuando Amazon recomienda un producto, está haciendo suyo ¿eh? también el resultado bueno o malo que pueda haber. Y si hace recomendaciones de vendedores que no han hecho ni una sola venta, como ha sido este caso que me lo han confirmado, no lo puedo entender. O sea, no puedo entender cómo tú puedes recomendar algo sin tener evidencias ni casos de éxito detrás de eso. Vale. Pero evidentemente este literal Amazon Choice está mal, o sea, está mal escrito y esto no significa lo que dice la palabra. Al parecer, significa cualquier otra cosa, pero no que Amazon te recomienda esto. Pues aquí viene muy claro la explicación, ¿vale? Tampoco las valoraciones son de este vendedor y no hay ninguna cobertura como Amazon dice aquí. Entonces, esto pues es un engaño es un fraude pero no solamente es de quien ha creado esta cuenta amazon también ha contribuido con múltiples señales al usuario final a que eh, fuese a comprar esto y eh, bueno pues ya sabéis detrás de cada compra también hay ilusiones también hay gente que se ha hecho la idea de que iba a recibir este producto y no va a ver este producto pues bueno estoy simplemente muy enfadado eso es todo y hasta el siguiente vídeo chao